Ahora queremos hablar de la tragedia de los refugiados. Nuestro argumento principal, hoy nuestra mirada, siempre miope, se centra en la tragedia que se ha vivido ante Europa. En las playas turcas de Bodrum, a pocos kilómetros de la costa griega, han aparecido 12 cadáveres, entre ellos el cadáver de un niño de tres años, un niño que se llama Aylan. La imagen es muy dura, les advertimos, la verán luego, pero para llegar a ella... Creemos que se imaginen la travesía emprendida por Ailán y su familia. Hace semanas seguramente saldrían de algún punto de Siria, por ejemplo, Alepo, que se encuentra aquí, y tendrían que recorrer más de 1.200 kilómetros día y noche por la Tierra hasta llegar a este punto, a Turquía, a las puertas de Europa. Y en ese punto nos fijamos. Ailán y su familia estaban anoche en la península de Bodrum, concretamente en este pico a Kiarlar. Frente al cual, a 8 kilómetros, se encuentra Grecia, la puerta de Europa. Decidieron, con otras personas, echarse a la mar para llegar a la isla de Kos o a la isla de Kalimos, donde les llevara la corriente. Y aquí la foto. Ailán no llegó nunca a Europa. Es una foto que nos lleva a retirar la mirada, pero queremos hoy verla. Su barco naufragó y se ahogó poco después de abandonar las playas de Bodrum por la noche, cuando hay menos vigilancia costera. Esta imagen nos destroza el corazón. El mar arrojó el cuerpo de Aylan sobre la arena y el de otras 11 personas. Y esta mañana fue recogido por la policía. La imagen tan dura como la de otras tantas víctimas de este horror. Pero queremos que sea precisamente la imagen de este niño la que nos sacuda por dentro con fuerza especial. Una tragedia que esperamos movilice a millones de personas en una Europa anestesiada. Frente a la frialdad de las cifras de víctimas, esta imagen quizá la más dura posible: la de un niño ahogado. Su pequeño cuerpo tendido boca abajo, con camiseta roja y pantalón corto, pero sin chaleco salvavidas. Según la prensa turca, se llamaba Aylan, tenía tres años. Difícil para el gendarme rellenar el atestado, difícil sacarle una foto, difícil tomarlo en brazos hacia la morgue. No sabemos si esta mujer también muerta era su madre. El mar devuelve los cadáveres a una playa turística. Al fondo vemos las sombrillas. Cerca de aquí, de Bodrum, habían salido en grupo por la noche, en dos barcas hinchables, pagando a las mafias mil euros por cabeza. En lugar de alcanzar la costa griega, han encontrado la muerte, al menos 12 víctimas, entre ellos cinco niños. Familias rotas llamando a las puertas de Europa. Otra fotografía de hoy. Esta furgoneta, estos candados, miren este cerrojo. Así viajaban 24 afganos hoy dentro de una furgoneta, con las puertas que estaban soldadas y con las llaves para abrirse desde fuera, no desde dentro. La policía dio el alto a los conductores, se bajaron, se echaron a la carrera a campo a través, les dieron el alto finalmente, consiguieron detenerles, y dentro de esta furgona encontraron a 24 chavales afganos, menores de, 10, de 20 años, dicen que entre 16 y 17, a punto de morir. Esto en Austria otra vez. Y en Budapest, en Hungría, gritos de libertad, gritos de Alemania junto a la estación del tren. Por segundo día consecutivo, la estación cerrada para miles de sirios. Allí se encuentra Raquel Redondo. Adelante, Raquel. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Aquí la tensión crece. Si sí, esta tarde veíamos aquí a miles de personas gritando Alemania, que caigan las cadenas, entrar a los trenes, que se abran los trenes. Es que alrededor de esta estación de tren hay miles de personas que no se separan ni un metro. Están durmiendo aquí. Les podéis ver tiendas de campaña en el suelo. No quieren alejarse de la posibilidad de que un día esta estación vuelva a abrir las puertas y vuelva a circular ese tren que les llevaba hasta Alemania sin preguntarles por el pasaporte. Pero mientras eso no ocurre, aquí la tensión crece, más y más desesperación y hablamos con muchos que nos dicen si no podemos montarnos en uno de esos trenes vamos a recurrir a traficantes. Lo que está ocurriendo con los refugiados, la gente que huye de la guerra y huye del ISIS desde Siria, fundamentalmente también desde Afganistán, desde Irak. La imagen de Ailán muerto en la playa de Bodrum es el símbolo hoy contra la tragedia de los refugiados. Y trágicamente se une esa imagen a otras que han quedado en nuestra memoria, en nuestra retina, y que por su fuerza y dramatismo llegaron a cambiar el curso de la historia. Un padre palestino grita desesperado protegiendo a su hijo en un fuego cruzado. Y finalmente una bala alcanza al pequeño. Todo es tan rápido que solo las fotos reflejan la tragedia de Oriente Próximo. La cara de pánico de Mohamed parapetándose tras su padre. Y al final, el niño tumbado, muerto. Ocurrió lo mismo con la hambruna de Somalia de 1993. Hasta que no nos enfrentamos a esta foto de un buitre rondando a una niña famélica, no fuimos conscientes. Difícil olvidar estos ojos, los de Omaira, la niña colombiana a la que vimos morir en directo atrapada por su casa tras una erupción. O estos otros, de un verde profundo y que nos concienciaron de la tragedia de los refugiados afganos. Sin esta otra, la de la pequeña Panti, con la piel echatrizas, pocos hubieran imaginado los estragos del napalm en la guerra de Vietnam. Niños que capturan tragedias, como esta pequeña víctima de la fuga tóxica de Bhopal en la India, o este niño, casi un fantasma, tras la tormenta tropical que asoló Haití en 2008. Niños que consiguen que finalmente prestemos atención. Tengan en cuenta que en Europa los países están regateando sobre cuántos refugiados... Acogemos. En concreto, el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, no quiere superar el cupo establecido de 2.700 y poquitos. No cabe ni un refugiado más en España. No piensan lo mismo los ayuntamientos gobernados por las plataformas ciudadanas. Presten atención a la iniciativa planteada por la alcaldesa de Barcelona, que ha sido secundada inmediatamente por la de Madrid y otras alcaldías. Crear una red de ciudad de refugio. Para acoger a los migrantes sirios que escapan del horror. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya ha ofrecido su ciudad y Madrid se ha sumado, como decimos, de inmediato. Ada Colau y Manuela Carmena ya trabajan para darle forma a esta red de ciudad de refugio, que podría incluir un registro de familias dispuestas a ayudar. Barcelona lidera esta iniciativa, Madrid se suma y con ellos. Decimos que otras ciudades, ninguna por cierto gobernada por el PP, ninguna por el PSOE de momento. Este es el mapa solidario de las ciudades refugio del plan propuesto por Barcelona, por supuesto Barcelona, Madrid, pero también vemos a Pamplona, Zaragoza, Santiago de Compostela, a Coruña, Cádiz, allí las mareas, aquí las plataformas ciudadanas. Parece que hay una nueva izquierda que se moviliza y que quiere decirle al gobierno del PP y también al PSOE, podemos hacer algo más.